Oye, Carlos, ¿qué haces tanto tiempo con el móvil? Pues nada, mirando una cosa en internet. Qué suerte, yo no puedo porque soy de prepago. Claro que puedes, ahora con las tarifas del fin de Orange, todos podemos disfrutar de internet en el móvil, seas de tarjeta o de contrato. ¿Ah, sí? ¿Con las tarifas del fin de Orange? Sí, señora. Qué bien, pero también necesitaría un smartphone. No, no hay problema, porque con las tarifas del fin puedes llevarte el smartphone que quieras. Aunque sea de tarjeta. Que sí, todos, seas de tarjeta o de contrato. Tú te vas a una tienda Orange, llamas al 1414 o te metes en orange.es, preguntas por las tarifas del fin y te llevas tu smartphone puesto. Qué bueno, pues haz una cosa, vete dando unas 500 bolas, que ahora vengo. Vale. Pues aquí tenemos el ejemplo perfecto de este golpe que decíamos, complicado cuando no es un swing completo y muchas veces nos desordenamos, ¿no? Sí, es muy fácil que cuando no estamos subiendo el palo completo, es decir, tenemos un sun y estamos haciendo tres cuartos sin querer ir con todo hacia ese lado y sacamos la cadera hacia afuera. Cuando tenemos un palo más corto, el swing siempre va a ser un poquito más vertical, pero lo que hay que saber es que las caderas y los hombros siempre funcionan en redondo, ¿vale? Es decir, que cuando yo me coloco la bola, desde esta posición, el palo sube hacia arriba, pero yo la cadera la echo hacia atrás y el peso hacia la pierna derecha, ¿de acuerdo? Fíjate, ahí, peso aquí y la cadera hacia atrás, no basculando, ¿vale? Vale. Venga. ¡Qué buena tú! ¡Bolón! Venga, y todo lo que hagamos un buen movimiento siempre va a salir bien. Bueno, que ese es un problema que a mí me pasa mucho, lo de sí, le pasa a mucha gente, sin querer, al tener un palo más corto y querer no hacer un golpe entero, siempre nos vamos con la cadera. Ahí, pero recuerda que no tienes que dejar el peso ahí. Aquí. Eso es, y luego se traslada el peso y luego vuelve, ¿vale? Y la cadera ahí hacia atrás, venga. Pues a ver qué tal. Bien hecho. Bueno, mira, me queda un pelín corto, se va a quedar, sí, pero está bien algo. Está bien.